Buenos días, hoy es sábado 3 de septiembre y la primera revista política de la televisión en Durango le presenta ¿Terrorismo en México? Luego del ataque al Casino Royal de Monterrey, una discusión se ha reactivado en el país. ¿Se trata de un acto terrorista? Para algunos, como el presidente Calderón, sí lo es. Para otros, se trató de un acto criminal, pero no terrorista. ¿De quién es la razón? Ley de amnistía. El expresidente Fox se convirtió una vez más en tema para la discusión luego del sacrificio de 53 personas en el Casino Royal. Y es que afirmó que, a partir de hoy, se convertirá en la voz que buscará la paz en este país y propuso amnistía para los asesinos. Estado fallido. Se requieren algunas condiciones para afirmar que un Estado es fallido, entre ellas, su incapacidad para fortalecer una situación de bienestar general para la vida digna de los ciudadanos. A los gobernantes escandaliza la posibilidad, aunque las evidencias son aplastantes. Informe municipal. Es innegable que el gobierno capitalino ha realizado obras importantes que han mejorado la vida de los ciudadanos de la capital del estado, aunque también existen los pendientes. Como en toda labor gubernativa, algunos dicen a favor y otros no tanto. Este es el resumen. Así van. La carrera por el 2012. La carrera presidencial ya tiene tiempo instalada en el ámbito nacional. Todos dicen que ganarán y sus augurios son los más halagüeños. Pero ahí están los números, que son fríos, pero que sirven para visualizar el futuro. Esto y más. Quédese con nosotros. Mantente informado las 24 horas. Síguenos por internet. Análisispolítico.com. Continuamos.